¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Vamos a hablar de temas sumamente interesantes. Vamos a hablar de pacientes inmunodeprimidos. Vamos a hablar también de la caspa. Y otro tema que me parece muy bueno es a la gente que hace dietas restrictivas durante el embarazo sin supervisión médica. Así que comenzamos de esta manera. Muy bien, y ha llegado la farmacéutica Graciela Bosch. ¿Cómo te va, Graciela? Todo bien, Tete, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, pacientes inmunodeprimidos. Un tema sumamente interesante, sí. Que primero me gustaría que me definas qué es un paciente inmunodeprimido. Bueno, el paciente inmunosuprimido es aquel que tiene problemas con su sistema inmunitario. Sí. Es un sistema inmunitario deficitario. Ajá. Bueno, el sistema inmune está formado, claro, por células, órganos y tejidos. Uh-huh. O sea, está formado por la médula ósea, por partes del vaso y del tubo digestivo, por los ganglios linfáticos, por, claro, el timo, la piel y mucosas. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el sistema inmunitario? ¿Cómo funciona? Este sistema. El sistema inmune te defiende cuando entra una sustancia extraña al organismo. Claro. Esa sustancia extraña se llama antígeno. Uh-huh. Y puede ser un virus, una bacteria, hongos, sustancias químicas, también, tóxicos, claro, incluso células dañadas. Por ejemplo, células dañadas por el cáncer, células dañadas por quemaduras solares. Sí. Entonces, cuando entra al organismo ese antígeno, uh-huh, el organismo lo reconoce, tu sistema inmunitario lo reconoce como algo extraño a lo propio. ¿Y entonces, se defiende? Se defiende. Claro. Envía una respuesta, que es la respuesta inmunitaria, que es la producción de proteínas que se llaman anticuerpos, que reconocen a esta sustancia extraña, sí, a este antígeno, y lo atacan. Uh-huh. Entonces lo atacan, lo pueden debilitar o lo destruyen. Claro. Pero a su vez, este sistema inmune posee memoria. Uh-huh. Entonces ya ha reconocido este antígeno, y si este antígeno vuelve a entrar, mm, al sistema en algún otro momento, lo reconoce y envía a atacarlo los anticuerpos correctos. Claro, está bien. Esa es la respuesta inmune. Es un poco todo lo que hemos hablado en estos años de pandemia, ¿no? Claro. ¿Viste? De la inmunidad, de los anticuerpos, son todas palabras que nos han sonado durante todo el tiempo. Pero aparte del COVID hay otras situaciones, claro. Vos podés... O sea, un paciente puede tener problemas en su sistema inmunitario, o sea, tener un sistema inmunitario deficiente porque ya nace con eso, con una enfermedad que se lo provoca. Claro. Por ejemplo, una hipogammaglobulinemia o deficiencias del complejo, uh-huh, ya se nacen, son congénitos. Sí. Pero podés tener una inmunosupresión adquirida. También. ¿Y esto qué te lo provoca? Te lo provoca, por ejemplo, enfermedades reumatológicas que te disminuyen, te alteran tu sistema inmune. Claro. Medicación, por ejemplo, pacientes oncológicos tratados con drogas oncológicas, pacientes tratados con productos biológicos, sí, con drogas inmunosupresoras, que viste que hablamos tanto, los tanto, pacientes, sí, trasplantados son inmunosuprimidos, sí, para que no reconozca el organismo como extraño ese como órgano extraño implantado. Uh-huh. Tenés también el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sí, que también... altera ¿cuál es, el cuál sistema es el inmune, tema de este síndrome? Y tenés el virus, que es el VIH, claro, y cuando ya la enfermedad es el síndrome, o sea, vos tenés el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ataca los glóbulos blancos, uh-huh, y te disminuye las defensas. ¿Y qué pasa? Cuando vos tenés alterado tu sistema inmune, sí, ese paciente sufre infecciones. Uh-huh. Estas infecciones normalmente en estos pacientes son más complicadas. Son causadas por patógenos que no son tan comunes en la población general, uh-huh, y requieren después tratamientos mucho más complejos. Uh-huh. Entonces, es mucho más difícil tratar estos cuadros en estos pacientes. Claro. También desarrollan tumores, uh-huh, neoplasias diferentes. Sí. Entonces, bueno, lo que hay que tener en claro es qué pautas darle a estos pacientes. ¿Cuáles serían esas pautas? Y una es vacuna. Desde ya. Desde ya lo que se, claro, pueda vacunar. Una higiene personal, sí, muy estricta. Ajá. Y mucho cuidado con su alimentación, una muy buena alimentación. Claro. Y hay que tener muy en cuenta no alimentos crudos, no alimentos mal cocidos, no, mm, leche no pasteurizada, o sea, mm, nada que pueda tener bacterias, claro, que después lo lleven a infectarse, claro, y a complicarse. Entiendo.
Y como las infecciones en estos pacientes también tienen unos síntomas diferentes a las infecciones como empiezan, sí, en la población general, también darle las alertas. Mm. Para que esté muy atento a que cualquier sintomatología diferente a lo que él ve, a lo que es su normalidad, acuda a una guardia a que lo atiendan. Siempre hay que estar atento, ¿no? No solo totalmente, para este tema, porque siempre hay algo que nos está marcando que algo está requiriendo atención, ¿no? Entonces siempre hay que hacer la consulta, claro, para prevenir, tomar a tiempo está. Y poder actuar enseguida y que muy no bien. Siga con sus problemas. Graciela, muchas gracias. ¿Eh? No, gracias. Muchísimas a vos, gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos de regreso. La alergia es una reacción o respuesta del sistema inmunológico hacia sustancias usualmente inofensivas o inocuas del entorno. Los síntomas se desarrollan normalmente solo luego de exposiciones repetidas al alérgeno, sustancia causante de la alergia. En nuestros hogares es en donde más expuestos estamos a los alérgenos. Por eso, es bueno tener en cuenta algunos consejos para tener una casa sin alergias. Mantener las ventanas de los dormitorios cerradas a primera hora de la mañana y al atardecer. Limpiar con frecuencia los colchones y almohadones, ya que los ácaros viven ahí adentro. Lavar la ropa de cama con asiduidad. Mantener a las mascotas fuera de los dormitorios. Y utilizar colchones y almohadones de látex o goma espuma. Además, es aconsejable aspirar frecuentemente las alfombras, no decorar con muebles u objetos tapizados, ducharse y cambiarse de ropa al volver al hogar, ya que el polen se deposita en el pelo y la vestimenta, guardar la ropa dentro de armarios cerrados y ventilar la casa con frecuencia, ya que los ácaros y el moho aumentan en ambientes húmedos. Por otro lado, los alérgicos deben tener cuidado con alimentos como salsas picantes y vinagre, perfumes, desodorantes, acetona, alcohol y productos de limpieza para el hogar, entre otros. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Llega el farmacéutico Gustavo Di Rosa con todos sus elementos, como él siempre viene. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien, te tengo. Qué buen color saludable que tenés. Bueno, vamos a hablar de caspa hoy. ¿Qué es la caspa? Bueno, es una descamación excesiva de nuestro cuero cabelludo, que lo podemos observar tanto al observar el cabello, el cuero cabelludo, o en la ropa, especialmente cuando hay un contraste, claro, exacto, cuando es oscura. Sí. Y afecta a una gran cantidad de gente. ¿Hombres y mujeres? Mayormente a hombres, sí. Ah. Y mucho en la pubertad también. Sí, sí. Claro. Pero, ¿y qué bueno, es lo que la provoca? ¿Por qué se produce la caspa? Y eso se produce por un exceso de sebo. Ah. O sea, hay que aclarar que esa descamación, ese exceso, ¿sí?, de descamación, la descamación es normal porque forma parte de un proceso de recambio celular que ocurre normalmente, no solamente en el cuero cabelludo, sino en toda la piel. Mm. Lleva más o menos un mes normalmente, pero en el que tiene caspa está muy acelerado. Ah, entonces, claro. Se empiezan a acumular esas células muertas y se desprenden. ¿Sí? En forma de escamas, esas, sí, escamas blancas. Y lo que me decías, bueno, es por un exceso de sebo que se produce más sebo. Ese sebo lo que provoca es un desequilibrio en toda la flora microbiana que tenemos, claro, en el cuero cabelludo. Ajá. Y un hongo, ¿sí?, la Malassezia furfur, consume ese sebo. Entonces empieza a proliferar, se acumula, claro, mucha se más, claro, se multiplica y los productos de desecho, que son muchos ácidos grasos, irritan, causan picazón y el organismo reacciona. Claro. Entonces empieza a provocar ese aumento en la velocidad de recambio, qué como bárbaro te decía antes. Ahora, ¿hay factores que predisponen a tener caspa? Claro, principalmente, bueno, el estrés, sí, que está en todas las enfermedades. En todo está, claro, presente. Y acá no va a faltar, no, también, porque una persona está estresada, empieza a transpirar mucho. Claro. Esa transpiración es sebo también, que bueno. Que se acumula. Exactamente. Y por otro lado, afecta al sistema inmunológico, el estrés, y bueno, el organismo no está totalmente fuerte como para atacar a toda esa flora. O sea que es una enfermedad no superficial, sino que es una enfermedad provocada desde adentro también.
Claro, sí, sí, porque sí. En general la gente supone que es algo superficial. No es solamente superficial. No, claro. No es hereditaria, pero sí algunos de los factores que la predisponen están hereditarios. Allí presentes. Y bueno, también el uso excesivo de productos capilares. También. Hay porque empiezan a combinar ceras, muchos enjuagues, claro. Y bueno, algunos de esos componentes pueden irritar al cuero cabelludo. Ajá. Hay personas que bueno tienen hiperhidrosis, sí. O sea, transpiran mucho y eso también. Claro. Personas que tienen piel muy grasa, alteraciones hormonales como el ovario poliquístico también suele provocar la relación que puede haber allí. O sea, hay varios factores. ¿Hay tratamientos? Hay tratamientos, por suerte. ¿Cuáles sí. son esos tratamientos? Hay varios. Primero conviene comenzar con un shampoo neutro. El shampoo sí. neutro se lo podemos preparar, se lo puede solicitar a cualquier farmacéutico que en el laboratorio de su farmacia puede preparar. Porque va a tener la menor cantidad de componentes claro. que pueden llegar a irritar al cuero cabelludo. Está bien. O sea, es un preparado extemporáneo. Okay. O sea, no van a necesitar tantos conservadores para que dure tanto. Entonces, lo que va a hacer es eliminar el exceso de sebo. Entonces, al no tener tanto alimento, la malacesia empieza a disminuir la caspa. Eso en un principio. Después, si no tiene éxito en una semana, bueno, es recomendable acudir al dermatólogo para que claro. haga el diagnóstico. Uh-huh. Pero lo que se usa normalmente es un shampoo con un antimicótico que ataca directamente la malacesia, sí. que es el shampoo de ketoconazol. Que bueno, vamos a ver ahora, vamos a recorrer todo lo que nos trae Gustavo, porque siempre nos trae cosas increíbles. A ver. Bueno, acá tenemos un shampoo neutro. Claro. ¿Sí? Que, como te dije, no contiene muchas sustancias que... Pueden llegar a o sea, que hace lo mismo efecto. Limpia perfecto el pelo, todo limpia pasa... y arrastra el sebo. Y arrastra el sebo, lo cual claro, es muy importante. Un shampoo neutro hecho por su farmacéutico. Exactamente. Muy bien. Acá tenemos algo también que es más moderno. Sí. Que ya habíamos visto, yo les había mostrado lo que es la... la espuma, sí. esto es una espuma, ajá. pero esta espuma contiene ketoconazol, un antimicótico, como te había dicho, sí. que es más fácil de aplicar, pues se puede aplicar con claro. el cabello seco, exacto. se lo puede aplicar a la tarde la persona y después a la noche se realiza el baño y durante todo ese tiempo trabaja entonces la trabaja claro. el antimicótico en contra de la malacesia. Perfecto. Y después tenemos shampoos con directamente el ketoconazol, sí. ¿sí? que se lo tiene que utilizar diariamente ajá. durante una semana y después ya más esporádicamente. Sí. Ahí elimina al hongo. Perfecto. En el caso de que tenga alergia a la picazón que producen esos ácidos grasos, sí. productos del metabolismo del sebo, hay antialérgicos también que ajá. son recetados, sí. que bueno, se usan en atomizador, uh-huh. en spray, y ahí están. ¿Y más o menos durante cuánto tiempo hay que hacer un tratamiento? ¿Cuándo una persona que ve que, o sea, tiene el diagnóstico de que tiene caspa, cuánto tiene que pasar para que la caspa desaparezca o se atenúe? Y eso, bueno, tiene que evaluar el médico de acuerdo a la razón, ¿no? Ah. Porque depende del origen de la caspa. Sí. En general, en la primera semana sí. se llega a eliminar el exceso del microorganismo, la malacesia, y ya comienza a bajar muchísimo la caspa. No, pero es una, hay es, veces que... Es un, dura más, claro, el tratamiento. Sí, sí, sí. Porque, digo, es un tema social muy fuerte. Claro. Una persona con caspa mucho. Se siente realmente intimidada y aparte está uh-huh. todo el tiempo pendiente a ver si tiene ahí... Y ¿no? cuando hay problemas hormonales, ahí sí el tratamiento es más prolongado. Más prolongado. Claro, y se utiliza ya vía oral. Claro. Se utilizan algunos productos. Bueno, pero lo ¿sí? bueno es saber que para cada situación siempre existe... la solución, ¿no? Sí, así que puede recurrir a claro. la consulta al farmacéutico, perfecto. Que le va a indicar algo así libre, de venta libre, como ser un shampoo. Neutro para sacar ese sebo, sí. ese exceso, y bueno, si no da resultado, ahí sí ir al médico que le va a recomendar perfecto. Lo que necesite. Bueno, Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega el farmacéutico Jorge Lamberta y preguntarte qué es el reflujo gastroesofágico y cuáles son sus causas. El reflujo gastroesofágico, TT,
tiene que ver con una dolencia o patología en la cual los alimentos que se encuentran en el estómago, por diferentes motivos que vamos a analizar, vuelven hacia la zona del esófago generando una sensación de quemazón, de acidez y por lo tanto una molestia muy grande. Las causas que habitualmente pueden provocar esto tienen que ver, por ejemplo, con la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, en algunos casos el embarazo, también dormir o acostarse muy rápido después de cenar, donde no han pasado por lo menos 2 horas, y en algunos casos la hernia hiatal, que es cuando una porción del estómago se ubica por encima del diafragma. También el hábito de fumar genera sensaciones de acidez, y algunos medicamentos como los psicofármacos, los aerosoles broncodilatadores y también algunos medicamentos antihipertensivos. ¿Qué síntomas se presentan? Los síntomas más comunes, Teté, tienen que ver con sentir que el alimento se atranca o se atora en la parte posterior del esternón, sentir sensaciones de que el alimento vuelve y genera una gran acidez gástrica. También puede haber tos, producto de la irritación, ronquera o pérdida de la voz por la irritación de las cuerdas vocales, mareos, náuseas, dificultad para tragar, dolor de garganta y también, por ejemplo, un hipo recurrente. En todos estos casos son síntomas que nosotros nos tiene que dar una señal de alarma. Siempre sabemos que con eso debemos enseguida consultar. Para eso se puede hacer algún tipo de exámenes, por ejemplo, alguna endoscopía para ver el estado de la entrada y salida del estómago. También se pueden estudiar las paredes del esófago y del estómago para ver en qué estado se encuentra, para determinar el grado de irritación producto de la acidez. Y también la presencia de sangre oculta en la materia fecal debido a que la irritación puede haber dañado el tejido tanto del esófago como del estómago y generar, por lo tanto, un sangrado en la zona intestinal. ¿Cómo se trata esta enfermedad y qué consejos farmacéuticos nos podés dar? En cuanto al tratamiento, TT, es muy importante tener en cuenta que no hay que automedicarse siempre que uno tenga estos síntomas. Nosotros siempre explicamos que nada reemplaza el tratamiento médico, ya que el médico hace el diagnóstico y luego puede recetar el medicamento adecuado. Nosotros, el consejo farmacéutico que podemos dar es, por ejemplo, si hablábamos de que el exceso de peso puede producir este reflujo, bueno, reducción de peso, dejar el hábito de fumar, reducir el consumo de alcohol, por ejemplo, cuando uno se acuesta, hacer que la cama esté un poco más subida, la zona de la cabeza y del pecho, para evitar la posición en la que el alimento puede volver. Cenar y no acostarse enseguida hasta que no hayan pasado 2 a 3 horas. Evitar algunos alimentos como las aspirinas, que son ácidas, y los antiinflamatorios no esteroides, los antiinflamatorios en general, y reemplazarlo, por ejemplo, por algún paracetamol. Y también consumir abundante agua, que de esa manera ayudamos a disminuir el efecto del ácido. Gracias, Jorge. María Laura, otro año que estamos juntas, muy bien. La farmacéutica María Laura García, bienvenida. Y el tema me parece sumamente interesante y aparte como digo, suena, porque dietas restrictivas durante el embarazo sin supervisión, sí. realmente me parece que hay que poner un poco el foco, ¿no? Allí. Sí, como que no sería el momento indicado. No es el momento para hacer una dieta, me parece, ¿no? Tampoco, quizás, pero hay que seguir una dieta durante el embarazo. Claro, puede haber varias opciones, ¿no? Sí. Que el embarazo te llegue con un poquito de exceso en tu peso y bueno, no por eso es el momento de ocuparse. No. Quizás cuando el embarazo es planificado, bueno, uno tiene que ir sabiendo que se tiene que cuidar un poquito antes para poder ingresar al primer trimestre con un peso adecuado y también la supervisión
médica en cuanto a los componentes que hay que reforzar. Claro. Por ejemplo, en el primer trimestre, importantísimo el ácido fólico. Incluso antes del embarazo, sí, cuando ya la mamá lo está planificando, el médico le indica la ingesta de ácido fólico que viene en un suplemento en comprimidos. Uh-huh. Esto va a facilitar que el tubo neuronal del bebé se desarrolle correctamente, uh-huh, y que no tenga problemas en su columna vertebral, claro, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y en su cerebro. Uh-huh. Cuidarse no. Comer, a veces está acompañado de náuseas, mm, el primer trimestre, sí, muy cierto, frecuentemente. Sí. Entonces eso también a veces hace que el aumento no sea por ahí el deseado, pero tampoco pensar en cuidarse para adelgazar. Ahora, ¿hay consejos para dar en cada trimestre del embarazo? Sí, hay, ¿sí?, consejos en cuanto al primer trimestre. Si la tolerancia de la mamá es buena, sí, poder comer más frutas y verduras, que son, uh-huh, las que provienen, las de hojas verdes, que proviene el ácido fólico. Sí. Luego, cada trimestre tendrá su mayor refuerzo. Claro. Generalmente se acompaña todo el embarazo por un suplemento que ya traiga estos componentes, ah, pero también con los alimentos. Por, claro, ejemplo, en el segundo trimestre es importante el calcio, mm, la vitamina D. Sí. Entonces se le analiza a las pacientes sus niveles y, mm, se les puede suplementar. Claro. Eso es muy importante. Por supuesto. Y, ahora, ¿y el otro trimestre? En el segundo, aumentar 300 calorías más de lo que está indicado, ah, en general. Perfecto. O sea, si una dieta de 2.000 calorías, de 1.500 calorías, sí, y la mamá venía cuidándose un poquito, pero aumentar un poquito más porque hay otra necesidad. Uh-huh. No es el comer por dos, pero no, porque antes te acordás que se decía, sí, hay que comer por dos durante, claro, el embarazo. Y hay que comer bien, sí, y cosas saludables. O sea, no basar la alimentación en hidratos de carbono, porque por supuesto eso sería, uh-huh, engordar por engordar. Sí. Y no, hay que nutrirse. Hay que nutrirse, claro. Y bueno, y en el tercer trimestre se estima que aproximadamente 500 calorías más. Porque ahí es donde ya la formación está casi completa, claro, de este bebé, pero sí deberá aumentar en peso. Por supuesto. Como para, claro, llegar a término, llegar a en término un peso bien adecuado para, ahora, el nacimiento. Hacer una dieta sin supervisión, ¿no?, restrictiva, puede ser peligroso, sí, también, ¿no? Sí, si bien no hace falta que la embarazada acuda a un nutricionista para, no, saber cómo nutrirse, sí, la embarazada sabe y bueno, tiene que seguir con el obstetra, sí, que le va a ir preguntando qué estás comiendo, qué no estás comiendo, uh-huh, porque la va a ir pesando mes a mes en su control, claro, y ahí van a ir viendo. Por supuesto. Entonces, de acuerdo a lo que vaya detectando el obstetra, sí, la va a ir guiando. Sí. Y también en la farmacia la cosa aconsejamos y bueno, y estos suplementos que también son de venta libre, pero no quiere decir que sean de libre consumo. No, también. Donde la embarazada puede tener su lugar para hacer la consulta. También, porque aparte hay cantidades de medicamentos o de ayudas que hay, en fin, donde dice específicamente no consumir durante el embarazo. Exacto. Sí, como, sí, los remedios también. Sí, ¿no? Claro, hay mujeres que tienen su patología de base, sí, los cuales no deberán abandonarlos, no, hasta la primer consulta. Y el médico quizás, por ejemplo, si la persona es hipertensa, le reemplazará un antihipertensivo por otro. Uh-huh. Si la persona tiene un problema de tiroides, le ajustará la dosis. La dosis. Pero es importante que eso lo gestione con el obstetra. Uh-huh. Pero mientras tanto, nosotros hacerles las alarmas en cuanto a no consumir cosas que no están permitidas. Que no están permitidas. ¿Cuál es la actitud en general que ves, o sea, de las mujeres, ¿no? No, en general es muy receptiva, muy, sí, ordenadas las mujeres. También. Y las mujeres jóvenes en el embarazo también. Incluso hay mujeres que no comen carne. Claro. Porque hay muchas chicas jóvenes que, sí, se, cierto, han hecho vegetarianas o veganas, uh-huh, más que en nuestros tiempos. Sí, totalmente. Y bueno, decirles que, bueno, está bien siempre y cuando hagan una suplementación con otras cosas. Con otras cosas, claro. Ir vigilando entonces porque es un momento donde el cuerpo cambia. Sí, y hay que estar a disposición del embarazo. Del embarazo. Entonces, hay ciertos cambios que hay que hacerlos a, claro, disposición del bebé y, bueno, está, después se retomará su rutina habitual. Su rutina. María Laura, gracias. No, ¿eh? De nada. Muchas gracias. Bueno, ya volvemos, ¿eh? Vamos a una pequeña pausa. Desde hace 10 años, Mastelone lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año,
decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Muy bien, ha llegado el momento de la despedida. Muchas gracias por acompañarnos. La semana que viene, por supuesto, nos volvemos a encontrar. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas.